Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de seminarios virtuales denominado Implementación de Políticas Públicas en el tema de bienestar animal a nivel local. Esto es un trabajo conjunto de la Asociación Nacional Protectora de Animales, AMPA, de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED, de la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED y del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, también de nuestra Universidad Estatal a Distancia. Bien, vamos a dar inicio a este ciclo de seminarios con la primera sesión, la cual se denomina Marco Normativo. Para las personas que nos acompañan, esta sería la agenda propuesta para la actividad del día de hoy. Vamos a dar unas pautas sobre este seminario virtual. Vamos a tener la presentación del señor Yayo Vicente Salazar, posteriormente la presentación de la señora Ileana Céspedes Guevara, un espacio para atención de consultas y un cierre de parte de las personas panelistas. Algo muy importante para el desarrollo de esta sesión son las pautas que vamos a tener en este seminario virtual. Una de ellas es que en todo momento se van a mantener los micrófonos cerrados, esto para garantizar el máximo aprovechamiento por parte de todas las personas participantes. Una vez iniciado el seminario, podrán colocar sus consultas, puede ser por medio del chat, pero en esta ocasión vamos a habilitar micrófonos. Entonces, muy importante, pueden levantar la manita a través de la plataforma y vamos a permitir que puedan hacer las preguntas cada una de las personas interesadas. Y en caso de que haya un hackeo o ataque cibernético, cerraríamos la sala de Zoom y enviaríamos vía correo electrónico un nuevo enlace en caso de que pase algo de urgencia. Muy bien, el día de hoy contamos con la importante participación del señor Yayo Vicente Salazar, médico veterinario y magíster en salud pública, y de la señora Ileana Céspedes Guevara, del programa de bienestar animal, especies menores del Servicio Nacional de Salud Animal. Y para no extendernos más en este tema y comenzar con la parte más sustantiva de esta actividad, me permito cederle la palabra a don Yayo Vicente para que inicie con su presentación. Adelante, don Yayo. Muchas gracias a Wendy por la presentación que me ahorra tiempo. Vamos a hablar, y lo voy a aburrir, con convivencia, que es un tema sumamente complejo y vamos a hacerlo en muy pocos minutos. Así que vamos a brincarnos una serie de conceptos. Antes de eso, quiero agradecerle la gentileza de esta invitación a la licenciada Vico, a ustedes por la paciencia que me van a tener y a las instituciones que apoyan este esfuerzo que, como ya ha dicho Wendy, son AMPA, la UNED con varias facetas y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal que también lleva la UNED. Es importante tratar de comprender qué es el gregarismo. No todas las especies son gregarias, pero sí, el ser humano es una especie social que, igual que muchos otros, como los peces, como las aves, como algunos herbívoros, como los monos, como las abejas, nosotros los Homo sapiens formamos sociedades. Vivir en grupos, contrario a lo que la gente pensaría, no protege a los individuos, protege a la especie, protege al grupo. Algunos individuos se entregan, se suicidan, dan su vida para que sobreviva el grupo. Al mismo tiempo, esta estrategia de sobrevivencia encuentra grandes dificultades y obstáculos que requieren ser superados. En las sociedades que forma el Homo sapiens,
Una vez superado el número de familia, porque eso es muy importante y eso ha estado debidamente documentado y estudiado, es el respeto a las reglas lo que permite la convivencia aún con desconocidos. Por eso es que no nos agarramos en un bus donde no conocemos a nadie. Por eso es que no nos agarramos en un concierto donde seguramente conocemos a muy pocos y a la gran mayoría no. Por eso seguramente no nos agarramos en un espectáculo deportivo y por esas reglas es que logramos dividir el trabajo, que cada uno logre hacer a la sociedad lo que debe aportarle sin que estemos agarrados con gente que no conocemos. Algunas de estas conductas las regulan las leyes y otras son lo que llamamos modales de buena conducta. En todos los casos, esas regulaciones son cambiantes, son muy dinámicas. Los piropos de ayer son acoso hoy. Fumar fue chic y hoy es muy molesto. La relación con nosotros mismos no es fácil cuando vivimos en una sociedad muy diversa. Hacemos un gran esfuerzo para evitar que ocurra el rechazo de unas personas por otras. No queremos en la convivencia de personas en una sociedad pluralista ninguna discriminación, tampoco ninguna exclusión. Entonces, estamos firmemente opuestos al racismo, al xenofobismo, al machismo y, por supuesto, a las persecuciones por carácter religioso, de ideas o deportivas. Eso permite una mejor convivencia. El reto se incrementa, se acelera cuando tratamos de convivir también con otras especies, plantas domésticas, plantas silvestres, animales domésticos y animales silvestres. Tradicionalmente, los animales los matamos o para comerlos o porque los sentíamos una amenaza. Nuestra relación con animales silvestres fue una relación de desgraciados, de gente que no comprendió bien cuál es la interacción, los beneficios que tenemos con algunos animales silvestres. Y esa relación y la nueva sensibilidad hacia los animales viene cambiando de una manera muy hermosa. Pero hay que considerar que el ser humano no se adapta al ambiente, no está sometido a factores ambientales y entonces la evolución nuestra no está marcada por los factores ambientales. Más bien, el ser humano adapta el ambiente a él y por eso vivimos en zonas muy frías o desérticas o en Amazonía o construimos grandes ciudades absolutamente bosques de concreto y ahí vivimos, ahí podemos vivir también. Al no estar sometidos a todos estos factores ambientales, ocurre la gran migración humana. Pasamos de un lugar del continente a otro, de un continente al siguiente, y así hemos poblado prácticamente la Tierra entera, con excepción seguramente del Antártico, donde algunos científicos nada más están ahí, pero en realidad toda la Tierra, desiertos, toda la Tierra ha estado poblada por seres humanos. El asunto es que no migramos solos. Cada una de esas migraciones del Homo sapiens llevó a los animales comensales consigo y la microbiota consigo. Y eso es importante aclararlo. Cuando España anexó territorios de ultramar, como los americanos, como Filipinas, también los españoles se trajeron la microbiota y mataron al 90% de los indígenas. No fue una guerra biológica a propósito, pero sucedió. Era imposible que los españoles en aquella época entendieran que ellos viajaban con su microbiota y por supuesto viajaron con los comensales, es decir, con roedores, con cucarachas, con Aedes aegypti, con todos esos animales que han
logrado evolucionar, o más bien coevolucionar con el ser humano. Y no están en las montañas, están en las ciudades donde hay seres humanos. Bueno, ellos necesitan a las personas como nosotros, también son exóticos y no la fauna y la flora propia del lugar. Y eso causa grandes desórdenes ecológicos. La fauna, a comenzar, como dijimos, son roedores que no son roedores de montaña, son todos importados de diferentes partes. Son un montón de especies de cucarachas, por lo menos tres. El Aedes aegypti, que los barcos, cuando hacían paradas en Egipto para repostarse de agua, de los barriles de agua, traían de estos vectores, y entonces estos vectores se acostumbraron a vivir nada más donde vive el ser humano. Ustedes no van a encontrar un Aedes en la montaña en ninguna parte del mundo. Y muy lamentable la costumbre del perro comensal. La costumbre del perro comensal es un perro aislado, siendo un animal gregario, amarrado a una cadena donde tiene que defecar y tiene que vivir sin ninguna compañía y posiblemente hacerse neurótico. Y después es el 90% del causante de las mordidas de perros. Y trajimos a nuestra fauna doméstica absolutamente protegida y la trajimos con un propósito muy claro de comida, de abrigo y, por supuesto, de compañía. Ahora bien, cuando llegaron los europeos a este continente, sobre todo los españoles, que no colonizaron, sino que anexaron estos territorios, se encontraron con silvestres urbanos, que son aquellos animales silvestres que los invadimos, y ellos se adaptaron a ese desastre ecológico que les hicimos, y se les llama fauna oportunista, cuando debe llamarse más bien fauna resiliente, porque fueron capaces de sobrevivir al desastre que les hicimos en sus lugares habituales de vivir. Y tenemos muchísimos aquí, otros cuatro ejemplos. Tenemos cinco especies de ardillas. Trajimos de Europa la paloma de Castilla, que es una especie exótica, silvestre, introducida. Tenemos en el país unas 137 especies de serpientes, de las cuales solo 22 son víboras o venenosas. Y tenemos a esos tiernísimos ladronzuelos que se nos meten a veces en las casas. Bueno, hemos estado empezando a comprender nosotros, los que nos manejamos en la tradición judea cristiana, que todo ser viviente es una partecita del todo. Un aumento desmedido, una extinción, afecta la vida del planeta. Eso es impresionante, como los estudios muestran cómo afectó a la vida del planeta la caza de la ballena, por ejemplo. Pero entonces nos quedan tres grandes grupos de animales. Tenemos que protegernos de los animales comensales. Nadie quiere vivir en su casa llena de roedores, de cucarachas, de moscas. Nadie quiere vivir en sus casas seguramente con estos animales comensales como la Aedes aegypti. Y se educa para protegernos de esos animales comensales. No queremos tampoco perros comensales por razones que ya dijimos. Tenemos que proteger a los animales silvestres urbanos, no verlos como enemigo, no verlos como amenaza. Ellos son resilientes, nosotros les destruimos su hábitat y ellos han logrado sobrevivir a los desastres que nosotros causamos. Si no los
tocamos, si no interactuamos con ellos, excepto con la lente de una cámara, no nos van a hacer absolutamente nada, excepto darnos el disfrute de verlos en nuestros patios y jardines sin necesidad de ir a un parque nacional. Así que es un disfrute que no tiene todos los habitantes del planeta y que nosotros podríamos sentirnos privilegiados de tener silvestres urbanos en nuestros barrios y en nuestras casas. Y tenemos una responsabilidad directa con los animales domésticos. El animal doméstico come porque le damos de comer, logra salir de enfermedades porque los curamos. El animal doméstico requiere nuestra atención y es nuestra responsabilidad por haberlos domesticado y haberlos adoptado. La verdad, ustedes nunca van a ver un perro muerto de hambre irse a la montaña a cazar su comida. Se muere de hambre junto con el dueño, si es que el dueño no tiene comida, pero él está ahí y no se va a un barrio más rico, porque ahí los basureros tienen mejor comida. No, se queda con su dueño. Hay una responsabilidad creada con los animales domésticos, con algunos más y algunos menos, pero indiscutiblemente que con el perro. Después de la pandemia, vuelve a surgir a la mesa de los estudiosos de la salud colectiva la necesidad de un nuevo concepto o un concepto moderno, y lo puse entre comillas, que se llama Una Salud, One Health en inglés, que incorpora todas las complejas relaciones entre todos los seres vivientes. Yo lo puse entre comillas porque vean ustedes lo que nos deja como testamento el jefe Seattle de Estados Unidos, que dice: nosotros sabemos que la tierra no pertenece al hombre, que es el hombre el que pertenece a la tierra. Lo sabemos muy bien. Todo está unido entre sí, como la sangre que une a una misma familia. El hombre no creó la trama de la vida, es solo una fibra de la misma. Lo que haga con ese tejido se lo hace a sí mismo. Y realmente el problema que tuvimos con el COVID y los murciélagos y todos esos cuentos que tenemos de vez en cuando con algunos virus que pasan a barrera de especie, se meten en mamíferos y finalmente al ser humano, nos causa grandes problemas. Ustedes han visto las noticias seguramente con la gripe aviar, que ya salió de las aves y ya entró en mamíferos, y está todas las autoridades de salud pública con las uñas salidas y el espanto en el rostro, porque si entra al Homo sapiens vamos a tener un problema mayúsculo, porque el virus en aves ha sido terriblemente virulento, mata prácticamente todo en muy poco rato. Bueno, estamos haciendo un paseo de lo más grande hasta llegar al tema de interés y que nos convoca. Hay que decir que a no todos les gustan los perros o las mascotas. En Costa Rica la mitad de las familias no tienen perros. Hay que hacer énfasis en que las mascotas son responsabilidad de sus cuidadores. Y hay que decir que una mascota cuidada, castrada, socializada y en buen estado de salud contribuye a la sana convivencia. Contribuye a la sana convivencia de esa familia, y lo vimos en la pandemia que estamos todavía cerrando, donde la salud mental, la salud emocional de las familias con mascotas era bastante mejor que la de las familias sin mascotas. Es importante en la sana convivencia porque a quien no le gustan las mascotas, no le gusta que el techo de su casa lo agarren los gatos de motel y lo despierten en la noche. No le gusta andar caminando y que un perro por las rejas lo asuste cuando anda distraído. No le gusta tampoco, por supuesto, ser mordido por un perro que no sabe que el territorio de él no es el territorio que tenemos registrado en el registro público, y la acera se comporta como parte del territorio que él cuida. Entonces,
convivir con nuestras mascotas es un deseo importantísimo. Pero ¿cómo debemos de mejorar la convivencia mediante las mascotas? Decía este viejillo Arthur Drouth que cuando uno quiere poner una válvula que no gotee, y por más esfuerzo siempre gotea, entonces hay que determinar cuánta pérdida podemos tolerar. Llamamos ahora al principio de Pareto para decirle que lo inteligente es hacer un 20% de esfuerzo y lograr un 80% de soluciones. 80% de soluciones es prácticamente acabar con los problemas, porque el resto de los problemas se vuelven tan reducidos que no molestan a la convivencia. ¿Cómo hacemos esto con perros y gatos? Es muy sencillo. Es castrando y educando. Castrando y educando. De eso se trata. Ese es el 20% de esfuerzo que hay que hacer para lograr un 80% de resultados. La vida del ciudadano, la vida de las sociedades humanas ocurre en los cantones, ocurre en los territorios, ocurre donde el gobierno local debe hacer posible una convivencia sana. Es ahí donde trabajamos, es ahí donde disfrutamos, es ahí donde vivimos y es ahí, en esos territorios, donde tenemos a nuestras mascotas. Entonces, la importancia del gobierno local para lograr una mejor convivencia mediante las mascotas es indiscutible. Ahora, siempre los gobiernos locales han tenido la prerrogativa de castrar y educar. Siempre las municipalidades han podido castrar y educar, educar y castrar, siempre. Pero a mediados del año anterior, el 22 de junio, se hace ley, la ley número 10.141, que se llama Servicio Municipal de Atención de Animales de Compañía, que entre un montón de paja escondimos el artículo 4. El artículo 4 es el diamante en el lodazal. Dice, de la tasa por el servicio de limpieza de vías, se podrá destinar un porcentaje que será definido por el Consejo Municipal para brindar servicios de salud animal municipal. Es decir, podemos socializar los gastos de castrar y educar a través del artículo 4 de esta ley. Y eso hace posible que cualquiera de las 84 municipalidades puedan entrarle al tema de frente y lograr los cambios necesarios. Así que, como dice el refrán, cada uno en su casa y Dios en a todos. Por lo menos con perros y gatos, castrar y educar es el 20% del esfuerzo que hay que hacer para lograr un 80% de soluciones. Entonces, una vez que la doctora Céspedes termina, yo me someteré a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Yayo, por esta excelente exposición y desarrollo de esta temática tan importante que para muchos, incluyéndome a mí, son temas como desconocidos, ¿verdad? Diría uno. Le agradezco muchísimo. Tal como lo dice don Yayo, a continuación le cedemos la palabra a doña Ileana Céspedes Guevara del Programa de Bienestar Animal Especies Menores de SENASA. Adelante, doña Ileana. Muchísimas gracias. Siempre es un placer enorme escuchar al doctor Vicente, incluso para los que lo oímos bastante. Siempre es un gusto enorme. Bueno, muchísimo gusto. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Mi tema es similar al del doctor Vicente, relacionado
con el tema de bienestar animal, de legislación. Y vamos a hacer igual un repasito de algunos de temitas importantes o que considero importantes antes de entrar en el tema de legislación, que son conceptos generales. Luego ya vamos a hablar de la legislación existente, ¿verdad? De una forma un poco rápida. Luego vamos a conversar relacionado al tema de cuál es la diferencia, ¿verdad? O qué es lo que ha sucedido entre las decisiones que a veces tomamos unilateralmente y cuáles deberíamos de tomar, digamos, cuando trabajamos en políticas o en procedimientos o en legislación, que deberían ser de alguna forma, ojalá siempre interinstitucionales e interdisciplinarias. Voy a conversarles sobre algunos casos que he notado que siempre, digamos, se han, digamos, bueno, como últimamente tal vez aumentado en el caso de denuncias en el tema de gobiernos locales y algunas conclusiones respecto a esta temática. Si bien el doctor, ¿verdad?, ya conversó un poquito de este tema, sí es importante indicar, ¿verdad?, o recordar, ya todos lo sabemos, ¿verdad?, ¿qué es el bienestar animal? ¿Verdad? Que el bienestar animal es de cada individuo, que es algo que el mismo animal, ¿verdad? Determina, que no es algo, digamos, que nosotros podemos otorgarle, sino es un estado físico y mental en relación, eso sí, a las condiciones que vive, ¿verdad? Y a las condiciones y a los recursos que nosotros le brindamos. Actualmente, una de las mejores definiciones del tema de bienestar animal los da la Organización Mundial de Sanidad Animal, antes conocida como la OIE, por si gustan buscarla. Tiene un capítulo en las normas del Código Terrestre exclusivas para todo el tema de bienestar animal relacionado con animales de producción y el 7.7 relacionado con animales de compañía. Ahora, esto ha ido, y como lo habló el doctor, el término, los términos, digamos, con los que antes conversábamos o con los que antes hablábamos relacionados al bienestar animal, también han evolucionado debido a que existe mucha investigación referente al tema, incluso por las mismas presiones que hace la sociedad, y los investigadores han tenido que responder a esta solicitud. Creando información o buscando información, ¿verdad? Investigando relacionado al tema de no solo el bienestar, digamos, humano en relación con el bienestar animal, sino en cómo todo está correlacionado, como decía el doctor, todos son una misma red. Y en esto, por ejemplo, han salido definiciones, como decía el doctor, de una sola salud, ¿verdad? Donde el ambiente, la salud del ambiente, la salud de los animales y la salud de las personas está interrelacionado, sino también incluso ahora hablamos de un solo bienestar, ¿verdad? En donde las conexiones entre la negligencia y el abuso entre animales y personas están conectados, en donde hay implicaciones sociales, ¿verdad? De mejorar el bienestar animal, donde hay también relaciones con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, donde las intervenciones asistidas, ¿verdad?, que involucran animales, humanos y ambiente están interconectadas. Y también, ¿verdad?, el tema de la sostenibilidad y las conexiones entre la biodiversidad, el ambiente y el bienestar humano y animal. Entonces, para que vean que hay muchas definiciones, pero yo creería que estas son tal vez las últimas. Y de esto hay muchos, tal vez muchos autores, pero sí creería yo que es como hacia dónde va evolucionando la definición y estos temas de bienestar animal. Igualmente, a la par de los conceptos de bienestar animal, también han evolucionado la forma en la cual nosotros podemos medir este bienestar en los animales. Y esto es importante porque el bienestar animal es una ciencia. Es algo que yo logro probar, ¿verdad? Cuando yo lo mido o lo evalúo. No es un tema que aunque queremos, ¿verdad? Digamos que evidentemente el afecto es importante. No es una cuestión, como podríamos decir, como
de afecto o de cariño o algo que nosotros podemos interpretar emocionalmente, digamos, sin una prueba, sin alguna cuestión técnico-científica. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Que hace muchísimos años se implementó o se hablaba, o incluso nuestra legislación nacional habla de indicadores de bienestar animal relacionados con aquellas que llamábamos las cinco libertades. Estas cinco libertades pues ya llevan bastante tiempillo y yo creo que han sido una muy buena base para poder iniciar este proceso de evaluar el bienestar animal. Ahora, ¿qué pasa? Que han habido autores, investigadores que han mejorado estos indicadores y ahora hablamos de cinco dominios, que significa que yo cuando evalúo el bienestar animal, tengo que hablar de la nutrición que tiene ese animal, del ambiente físico que tiene ese animal, de la salud que tiene, de las interacciones que tiene con otros animales, con personas y con su ambiente. Y hay un aspecto muy importante que se detalla en los cinco dominios, que es el tema de los estados mentales. Y esto va muy relacionado de la mano con investigaciones donde ya sabemos, ¿verdad?, que todos los animales vertebrados, por ejemplo, son animales sintientes. E incluso ya algunos cefalópodos, ¿verdad?, y animales llamamos invertebrados, ¿verdad?, también están incluidos dentro de ese grupo de animales sintientes. Esto les otorga una cualidad a estos animales, ¿verdad?, donde nos obliga con mucha más razón a poder tomar todas las consideraciones, ¿verdad?, para darles un trato digno, y que les pueda brindar una buena calidad de vida. Igual hay otras teorías, ¿verdad?, relacionadas con el tema de medición de bienestar animal, pero yo diría que el de los cinco dominios es un tema bastante actualizado y se diferencia de las cinco libertades porque incluye la parte emocional y no solo la medición de que un animal no tenga situaciones de dolor o de hambre, de nutrición, sino también la importancia de que estos animales tengan estados emocionales positivos. Entonces cambiamos de preocuparnos en que un animal no tenga cosas, a más bien brindarle, ¿verdad? Situaciones, ambientes, variación, alimentación, que el animal es o que le permita al animal tener estados emocionales que podríamos llamar positivos. Referente a ya haciendo, digamos, como una relación de estas definiciones, podemos ver, y vamos a tocar algunos temitas acá, de cuál ha sido la historia, ¿verdad?, de algunas de las normativas más importantes. Yo, creería que, bueno, que el doctor Yayo Vicente aquí es de las personas que más saben de este tema, pero voy a humildemente citarles alguna normativa que yo conozco en este tema. Y podemos ver que desde hace muchísimo tiempo se empezó, especialmente en este país, a hablar de este tema de situaciones que no eran moralmente aceptadas o éticamente aceptadas, dentro de las cuales en 1922 en la ley de juegos se incluyó el tema de las peleas de gallos. Mira, entonces ya vemos que desde hace muchísimo tiempo hay legislación nacional, porque inclusive a la fecha hay gente que dice que no hay legislación en Costa Rica de bienestar animal y más bien ya tenemos muchísima, creería yo, ¿verdad? Y nos está costando inclusive darle cumplimiento a la que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que en ese historial también está la Ley General de Salud, que tiene artículos relacionados con la tenencia de animales. Luego vemos que surge la Ley de Bienestar de los Animales en el 98. Y ya aquí se empieza a hablar no solo de animales de compañía, también de la importancia de incluir animales de experimentación y animales de producción. Entonces, ya aquí vamos un movimiento también, ¿verdad?, hacia otros sectores que tal vez no han caminado con la misma rapidez que los animales de compañía. No incluí el tema de animales silvestres, que también viene surgiendo ahí de la mano.
pero quise como relacionar un poquito nada más como animales que tal vez el SENASA está más relacionado ahorita. Con el tema de tenencia responsable, tenemos el reglamento 31626, que es un reglamento que ustedes pueden encontrar todo, digamos, como por decir, las situaciones básicas que las personas deben aportarle un animal de compañía, así como también habla el tema de control de poblaciones, habla el tema de la crianza legal, ¿verdad? De animales de compañía y algunas otras artículos, ¿verdad? Que me parecen a mí de muchísima importancia, que deberían ser y que son de aplicación obligatoria, pero que deberían ser del conocimiento de la mayoría de las personas. Pero desafortunadamente es bastante poco conocido. Luego, en el 2006, producto también del trabajo del doctor Vicente, que fue director general del Servicio Nacional de Salud Animal, promulga la ley 8495 que indica que el tema relacionado con bienestar animal es una de las competencias del SENASA. Entonces, a partir del año 2006 es que el SENASA se empieza a involucrar en este tema del bienestar animal. Posteriormente también se da la ley contra las peleas de caninos en el 2014 y en el 2017 se hace la reforma que mucha gente le llama ley de maltrato animal, ¿verdad? Que cuando nosotros conversamos de esta reforma que se hace a la ley de bienestar de los animales y al código penal, evidenciamos, ¿verdad? Que hay también ya una situación donde también se hace necesario, la gente busca que no solo se atiendan los casos, sino también que haya una relación entre la responsabilidad de los actos de las personas que cometen actos crueles o de maltrato, de tenencia irresponsable, para con los animales y que haya una responsabilidad legal, ¿verdad? Incluso penal ahora, ¿verdad? Entonces, aquí se diferencian tres situaciones muy claras, que son la crueldad animal, el maltrato animal y la tenencia irresponsable. Tres situaciones que son atendidas ahora por tres instituciones. La crueldad animal, ¿verdad? Por las fiscalías y el OIJ, el maltrato animal por los juzgados contravencionales y la tenencia irresponsable que las está atendiendo el SENASA en este momento. Y la última, porque podríamos decir el último miembro de este grupo, es la ley 10.141, que fue en el 2022, que es el Servicio de Salud Animal Municipal, que ya el doctor Yayo lo comentó. Y como pueden ver, cuando hablamos de legislación, hay bastante legislación. ¿Qué es lo que sucede? Que esta es la que yo creería que está como tal vez más relacionada y tal vez dejando un poquito por fuera el tema de animales silvestres, porque también, digamos, es parte del tema de bienestar animal, porque ya como hablamos, no, no son sectores, todos estamos pues bastante interrelacionados con el tema de bienestar y salud. Entonces, ¿qué pasa? Desafortunadamente, a nivel, digamos, de Estado, a veces tomamos como decisiones unilaterales. Falta coordinación, falta también consulta de alguna, de algunas situaciones y se dan legislaciones que tal vez no están de la mano con las investigaciones actuales y con el conocimiento y con tal vez la sensibilidad moral y ética de la sociedad. Y entonces vemos cómo en Costa Rica también hay legislación que definitivamente está relacionada con el bienestar animal, pero de forma unilateral, donde, por ejemplo, podemos ver que para el transporte público no está permitido el transporte de animales de compañía, situación que ya se está pues trabajando, ¿verdad? Y tratando de buscar opciones para que puedan brindarse pues alternativas que sean de alguna forma
o que busquen el bienestar de los animales de compañía, sin dejar de lado esto que decía el doctor Yayo, de que no a todas las personas les gustan los animales ni tienen por qué gustarles. Entonces tienen que ser medidas alternativas que se tomen de forma responsable, pero sí buscando o tratando de actualizarse al tema de lo que conocemos como bienestar animal. Y que como ustedes han conocido, se han dado casos, por ejemplo, en Costa Rica, donde evidentemente hay animales que han sido transportados de forma ilegal y esto ha hecho que dos de ellos pierdan su vida al tratar sus dueños de transportarlos en transporte público. Y en esta situación, ¿verdad? Que creo que es importante que desde los gobiernos locales se hagan pues esfuerzos para tratar de tomar decisiones o para tratar de crear políticas o para tratar de crear protocolos que incluyan la participación de personas, ¿verdad? De instituciones que pueden brindarles información técnico-científica, creo yo, responsable, ¿verdad? Y dentro de esos temas que ahorita están un poquito en boga es el tema de lo que llamaban antes como pet friendly, que es la inclusión de animales de compañía, y que vemos cómo esto a veces se ha hecho de forma unilateral y se tiene alguna normativa nacional, pero no está relacionada, por ejemplo, con el tema de la ley 7600, ni está relacionada con el tema de animales de asistencia, ni tampoco está relacionada con el tema de salud pública. Entonces, es importante siempre que todos los profesionales que tienen que estar en esa mesa de toma de decisiones estén. Igual, bueno, con lo que conversamos con el tema de transporte público y especialmente con el tema de crueldad, maltrato y tenencia, donde muchísimas veces vemos, por ejemplo, que en los gobiernos locales tenemos oficina de la mujer, ¿verdad? Oficina de la niñez, oficina del adulto mayor, pero no se toma en cuenta este sector tan vulnerable y que es igualmente violentado de igual forma como lo es, por ejemplo, el tema del maltrato animal o de los animales, ¿verdad? Entonces, y que está íntimamente relacionado ya con la violencia, ¿verdad? Entonces, cuando podemos incluir a estos sectores, no solo podemos aprender de ellos, sino empezar a crear más redes de conexión que nos permitan poder identificar, incluso prevenir que las situaciones escalen. Y por supuesto el control humanitario de animales de compañía, que para eso vamos a conversar un poquito aquí más en este tema y en cuanto a la normativa que tenemos. Sean ciertas situaciones que tal vez para nosotros son de atención en este momento y es el tema, por ejemplo, que es muy recurrente, que es el tema de gatos y perros en escuelas, de que muchos directores y muchas personas nos llaman y nos dicen que vayamos a recoger estos animales cuando realmente tienen interacciones muy positivas y de beneficios para los estudiantes. Pero sí deben tomarse en cuenta, ¿verdad?, situaciones preventivas de su salud para evitar que haya transmisión de zoonosis, ¿verdad? Entonces, existen preocupaciones, pero creo que más que lo que deberíamos hacer es buscar ocupaciones, ¿verdad? Entonces, buscar solucionar este tipo de problema, podríamos decir, ¿verdad? Y tratar de verlo desde una forma donde incluyamos cuáles, digamos, si hay una situación de preocupación, que incluyamos a los profesionales del campo que nos puedan indicar cuáles medidas pueden disminuir estas situaciones de enfermedad o estas preocupaciones que tenemos, porque incluso nos dicen, por ejemplo, que es peligroso que muerdan. Pero básicamente cuando preguntamos cuántos han sido los incidentes de mordedura que ha tenido el animal a lo largo de su vida en la estancia en la escuela, nos indican que ninguno. Entonces, si bien son situaciones que evidentemente deben de buscárseles alternativas, creeríamos, ¿verdad?, que deben siempre tomarse con la responsabilidad del caso, porque yo la verdad no conozco ninguna institución a la fecha, ni pública ni privada, ¿verdad?, que pueda indicar al 100%
¿verdad? Que tiene toda la infraestructura, ¿verdad? Para evitar que, exceptuando el tema de producción y de tal vez algunas pocas, qué sé yo, no sé, instituciones privadas que tengan muchísimo dinero, que puedan tener cerrado absolutamente todo su entorno, ¿verdad? Para no tener interacciones ni con perros, ni con gatos, ni con animales silvestres, ¿verdad? Entonces, es una situación normal que se da mucho y que se reporta muchísimo en el SENASA. El tema de vida silvestre y, por ejemplo, lo que hablaba el doctor ahora, ¿verdad? O sea, a veces cuando alimentamos gatos, creamos situaciones de problemas con vida silvestre, porque las formas de alimentar los gatos están siendo irresponsables e inadecuadas. Estamos incluso permitiendo que haya interacciones entre estas especies, lo cual podría causar no solo enfermedades mortales, ¿verdad?, a la vida silvestre, sino también a nuestros animales de compañía y transmisión de zoonosis a nosotros. Entonces, es importante que estas situaciones, si se van a dar, que se den siempre acompañados de profesionales y de personas que sepan del tema y que sean muy responsables, ¿verdad? Entonces, otro tema que también vemos de la misma mano con escuelas, con vida silvestre y con alimentación de gatos es que se indica, por ejemplo, o hay empresas de control de plagas que indican que los perros y los gatos son plagas. Entonces, sin hacer ninguna evaluación, sin hacer nada más que cobrar o buscar un beneficio económico, y entonces qué sé yo, atrapan perros y gatos, y cobran a empresas, incluso hemos visto empresas, instituciones, incluso de gobierno, que han pagado sumas exorbitantes por el traslado de perros y gatos, e incluso han caído en el tema de abandono y en el tema de cacería, por ejemplo, por parte de la ley de vida silvestre. Entonces, son temas que son muy complejos, ¿verdad? Y que siempre deben estar acompañados de un profesional en el campo, pero un profesional que pueda ver no solo el hecho de cómo nos los quitamos de encima, qué es lo que a veces busca la gente, sino qué es lo que está pasando en la comunidad, que esos animales están interactuando, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como seres humanos para este entorno y para estos animales con los cuales convivimos? Y también parte, por ejemplo, de esto y de las consecuencias también de la tenencia de animales, como indicaba el doctor Yayo Vicente, es la prohibición o las mordeduras. Y la gente entonces ahora en los condominios a cada rato me llaman que realizan reglamentos de prohibición de razas, siendo que esto nunca se ha probado, que ha disminuido la cantidad de mordeduras y además es un tema discriminatorio y es un tema que no tiene ninguna base científica que lo compruebe. Entonces, son algunas situaciones que yo les quería compartir, ¿verdad? De manera que ustedes puedan ver que las políticas deben ser pues bastante cuidadosas, ¿verdad? Yo debo conocer bien la legislación, inclusive ojalá ir más allá de lo que hay. Como les decía, hay una generalidad de normativa, pero siempre ojalá ver que lo que yo incluya dentro de estas políticas debe tener un sentido y un sentido también que esté actualizado, ¿verdad? Incluyendo sectores de diferentes instituciones, de diferentes disciplinas y por supuesto saber y reconocer, ojalá, ¿verdad? Fuentes confiables de información y que ojalá sea información que esté avalada. Esto sería por mi parte. Muchísimas gracias y quedo aquí al pendiente de si hay preguntas. Muchísimas gracias, doña Eliana, muy amable por esta intervención tan interesante. Bien, vamos a iniciar entonces con la parte de las consultas a don Yayo y a doña Eliana. Como les comenté anteriormente, vamos a permitir que hagan las preguntas personalmente. Por lo cual, si se encuentran desde una computadora, en el borde inferior derecho, van a encontrar en la aplicación como un iconito que dice más, que tiene tres puntos. Para las personas que quieran levantar la mano y que se encuentren desde una computadora, dan ahí en donde dice
en donde dice más o bien en donde dice reacciones, más bien, disculpen, donde dice reacciones, ahí ustedes dan clic y tienen la opción de levantar la mano. O bien, si se encuentran desde un teléfono celular, ahí sí corresponde en el borde inferior izquierdo de la pantalla de sus celulares, hay tres puntitos, ahí tienen la opción de levantar la mano. Entonces, abrimos el espacio. Por favor, las personas que tengan alguna consulta, les agradecemos, nos digan su nombre y la municipalidad o institución a la que pertenecen. Y les agradecemos hacer consultas puntuales y indicar a quién se la dirige, si a don Yayo o a doña Iliana. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora, adelante. Gretel Bolaños, de la Municipalidad de Alajuela también. La compañera Katia Calvo también es de acá, de la Municipalidad de Alajuela. Parece que estamos bien motivadas con el tema. Bueno, primero agradecerles estos esfuerzos. Hace 2 años también participamos en un acercamiento que hizo el IFAN, reconociendo, ¿verdad?, como todas las partes que estamos involucradas en este tema tan importante y que los gobiernos locales han ido dejando de lado y ahorita por ley tenemos que abordarlo. De hecho, yo soy de un departamento del área social, pero la señora vicealcaldesa me pide que colabore por la afinidad o tal vez porque por personalidad y en mis cosas personales trato de apoyar en esta línea, pero no hay una oficina propiamente en la Municipalidad de Alajuela para este tema y está ahorita haciéndose. El año pasado se inició con campañas de castración y lo tiene de hecho el compañero de limpieza de vías, ¿verdad? Pero es como siguiendo la misma ley y por cumplimiento como la ley. Pero yo quiero saber si ustedes nos pueden apoyar como una asesoría más personalizada a la Municipalidad de Alajuela para ver qué podemos construir. Don Humberto tiene mucha sensibilidad también en el tema y no sé si ustedes nos pueden acompañar o si esta capacitación va como refrescando las responsabilidades y que cada uno busque como de qué manera continuarlo. No sé, ¿verdad? Si usted nos puede dar algunas guías o algunas recomendaciones dónde acudir, dónde buscar para ir. Mi ideal sería hacer una oficina propia de bienestar animal, como la tiene la Municipalidad de Heredia, ¿verdad? Entonces, no sé desde dónde podemos apoyarnos. Le agradezco muchísimo. Feliz tarde. Gracias, Gretel. No sé si don Yayo o doña Iliana pueden aportar en este sentido, tal vez de brindarle alguna orientación a doña Gretel. Wendy, con todo gusto, digamos, de parte del SENASA, no sé si ya lo decía el grupo organizador de las charlas, pero con todo gusto, desde el SENASA siempre estamos en la mayor disposición de colaborar en cualquier sentido del desarrollo, ojalá, ¿verdad?, de que todas las municipalidades tuvieran oficinas o personas, ¿verdad?, o funcionarios destacados en el tema del bienestar animal. Muchísimo gusto, le puedo poner mi correo en el chat, encantada. Muchísimas gracias, doña Eliana. Sí, y creo que tal vez ahí también quienes pueden colaborarle muchísimo son las personas de AMPA, de la Asociación Nacional Protectora de Animales. Entonces, por ahí podemos establecer algún contacto, que ellos son parte de la organización de esta actividad. Ok, le voy a ceder la palabra a la compañera Rebeca Bolaños para que por favor nos indique cuál es la consulta de la compañera que no pudo abrir el micrófono. Adelante, Rebeca. Buenas tardes. Sí, la consulta de doña Katia es sobre la disposición de matrícula y vacunación de animales de compañía del 2 del 7 de 1959, si sigue siendo efectiva y obligatoria para las municipalidades. Don Yayo, doña Iliana, no sé si alguno. Mire, es muy posible, la ley, hemos intentado derogarla a través de otra legislación. Está en desuso, lo que no significa que no está activa, pero choca contra la autonomía municipal. La última ley, si ustedes la leen con cuidado, le otorga la posibilidad a las municipalidades de meterse en el tema y cómo meterse, orienta cómo meterse, pero de ninguna manera obliga.
porque si fuera obligante, la sala cuarta se trae la ley abajo, porque la autonomía municipal está por encima. Así que, por supuesto que esa ley está vigente, y también la realidad es que ninguna de las 84 municipalidades la aplica. De hecho, es absolutamente inconveniente. Se hizo en un contexto de que había rabia en el país, y esa no es la manera de atender un problema de salud pública donde se requiere la participación de la persona y no la persecución de la persona. Muchas gracias, don Yayo. Vamos a ver, voy a dar una revisadita para ver si alguien más tiene la manita levantada. Bien. Déjenme ver. María RC dice. Adelante, María. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Mi consulta es sobre el tema de las denuncias sobre maltrato animal. Estas denuncias, ¿cuál sería la forma correspondiente para atenderlas? ¿Lo hace directamente la municipalidad, o la municipalidad la tiene y la traslada a SENASA, o cómo es que se debe manejar de manera correspondiente? No sé si le ayudo, Wendy. Por favor, adelante, siéntase en la confianza. Okay. Gracias. Sí, acuérdate que eran tres temas, ¿verdad? Está la crueldad animal, ¿verdad? Que está definida, si ahí puedes buscarte la ley o te la pongo aquí el link, y define ciertas situaciones bajo las cuales ciertas acciones caen dentro del tema de crueldad. Incluye abuso sexual, pérdida de un sentido, ¿verdad? Dificultad para utilizar las extremidades, agonía y otras situaciones. Incluso creo que entra muerte, entra peleas de perros y de gallos y, bueno, de animales. Y vivisección. Entonces, todo lo que llamamos crueldad debe denunciarse ante, si no conocen la persona, ante el OIJ, y si la conocen, evidentemente hacia, ¿verdad?, la fiscalía. El segundo tema, que yo en un semáforo los pongo rojo, el que te acabo de hablar, en amarillo sigue lo que llamamos maltrato, pero maltrato, la legislación en Costa Rica solo nos indica que son lesiones injustificadas y el abandono de los animales. Esto se denuncia entre juzgado contravencional. Y el tercero, que es tenencia irresponsable, es lo que nosotros manejamos a través de la oficialización y los convenios entre el SENASA y la municipalidad, donde ya actualmente existen personas, incluso estamos en un segundo proceso donde ya casi estamos oficializando más personas para que desde la municipalidad puedan atender temas preventivos de tenencia irresponsable de animales. ¿Qué son estas situaciones donde, por ejemplo, hay malos olores, o las personas no rejuntan las caquillas, o lo tienen amarrado a una correa que no es adecuada, o que el animal no tiene el enriquecimiento, digamos, para verdad que requiere, y entonces hay un aumento de los ladridos del animal y hay molestias de vecinos? Todas estas situaciones a través de los convenios se puede atender. ¿Puedo hacer una réplica a la pregunta? Creo que tuvimos un problemita con doña Iliana. Creo que se desconectó doña Iliana. Bien, vamos a recibir la... Bueno, tengo una consulta más que creo que sería como la última. María, no sé si damos un momentito a que ingrese doña Iliana una vez más, porque creo que ya se salió de la reunioncita. Seguro tuvo algún problemita técnico. Entonces, le vamos a ceder la palabra a Ale Mora para que haga la consulta correspondiente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Alejandra, yo soy del gobierno local de Santana. Bueno, son tres cositas. Primero quería preguntar si nos pueden compartir las presentaciones, ambas. La segunda, comentarle a Gretel también que ella puede echar mano de las municipalidades que ya tenemos oficina, y con mucho gusto le vamos a comentar y asesorar de cómo logramos abrir la oficina. De hecho, la próxima semana hay dos policías municipales y una fuerza pública que a través de la municipalidad municipal de aquí nos pidió que les fuéramos a orientar en el tema, porque ellos no saben qué hacer. Entonces,
para que Gretel sepa que las municipalidades que tenemos oficina, todas estamos dispuestas a, porque todas trabajamos diferente, ¿verdad? Entonces, como para que ella sepa y qué pueden hacer en la municipalidad de ellos. Y la última, de, no sé si se conectó la doctora, porque era una, o no sé si el doctor tal vez pueda ayudarnos, era, ¿cómo diferencio una lesión injustificada a una crueldad? Ay, ya me permito. Perdón. Okay. Ok, doña Eliana, entonces, si gusta, termina la respuestita que estaba dando, y no sé si pudo escuchar la de la compañera, y bueno, don Yayo también que pueda contestar a la consulta de anterior. Claro, no, disculpame porque es que se reinició la computadora, y solita, entonces... En caos. Sí, no, yo creería que son esas tres. Entonces, digamos, crueldad o IJ Fiscalía, maltrato, lo que llamamos juzgado contravencional y tenencia irresponsable SENASA, que las municipalidades lo pueden trabajar a través del convenio con nosotros. Eso sería por digamos, ¿verdad? En respuesta, no sé. Si también puedo agregar el tema que acaba de hablar Ale. Bella. Desafortunadamente, quienes redactaron esta legislación no solo no agregó presupuesto para la atención de animales, ¿verdad?, sino que fue también muy desafortunado y que había poco desconocimiento o había poco conocimiento de las definiciones de lo que nosotros entendemos como situaciones de crueldad o situaciones de maltrato o situaciones de tenencia irresponsable, y básicamente hicieron como un mix de lo que ellos consideraban, y creo que fue desafortunado para nosotros, porque no solo es difícil definir esto que vos hablas como una lesión injustificada, hemos tratado de entenderlo como una lesión que no es ni tenencia irresponsable y no es crueldad. Hemos tratado de conversar, por ejemplo, el tema de que si una patada a un perro, entonces evidentemente no tiene nada que ver con tenencia irresponsable, y si el perro me mordió, podría ser justificado que yo le pegue una patadilla o que lo aleje o que le haga shh, ¿verdad?, o alguna cuestión así. Pero es totalmente injustificado que si ya el perro se alejó, yo vaya y lo siga pateando, o yo vaya y le pegue con algo que le cause un daño, digamos, mayor, si el perro ya no me estaba, digamos, acechando. Entonces ya ahí hay algo que no está justificado. Pero si producto de esa patada al perro, por ejemplo, ocurre, qué sé yo, una claudicación, ¿verdad?, o una lesión a una de sus articulaciones, o una lesión a alguno de sus miembros, o a los ojitos, ¿verdad?, o a alguna parte del órgano del perro, ya estaríamos hablando de crueldad animal. Entonces, eso podría ser tal vez una relación, pero ni siquiera está definido, ¿verdad?, como tal, ni siquiera los que trabajamos en el campo, a veces entendemos esas definiciones que fueron agregadas en esa legislación. Muchísimas gracias, doña Eliana. No sé si don Yayo le gustaría aportar también en esta consulta. En realidad aquí la experta es la doctora Céspedes. Yo creo que buena parte de los problemas se pueden prevenir, como decíamos, educando y castrando. Si la gente comprende qué es un perro y cómo se le mantiene y la importancia de tenerlo castrado y además en buenas condiciones de salud y emocionales quiero decir yo, socializado, ¿verdad? Que las municipalidades den la posibilidad de tener una parte del parque para perros de manera tal que ahí se puedan soltar los animales y puedan interactuar unos con otros y pierdan esa agresividad hacia otros animales, vamos a tener una cantidad significativa de denuncias menos, que es lo que se requiere. ¿Ves? ¿Cómo atendamos la denuncia? En este momento histórico del país, vamos a andar siempre con los bueyes detrás de la carreta, porque son tantas que las autoridades todas no alcanzan, ¿verdad? Además de que hay una tendencia de vecinos que no se quieren, por razones varias, de meter a las instituciones en su pleito personal. Y eso otra vez vuelve a incrementarnos la cantidad de,
de problemas que ocurren a raíz de, sobre todo, los perros. Los gatos también, pero sobre todo los perros. Creo yo que el esfuerzo que hay que hacer indiscutiblemente del lado preventivo y es cachando y educando. Yo no veo otra posibilidad. Si estamos atendiendo nada más denuncias, no hay organización que alcance, no existe. Y no vamos a lograr mucho. Muchísimas gracias, don Yayo. Bien, tenemos una última consulta que la planteó María en el chat. Le voy a hacer la palabra a la compañera Rebeca para que por favor la diga. Sí, ella nos está consultando si para el tema del trámite de atención de denuncias la oficialización es obligatoria. Adelante. Ok, es que no lo entendí muy bien. Vamos a ver, si el trámite para oficialización de denuncias, o sea, nosotros oficializamos personal y ese personal es el que atiende las denuncias, y para tener esa oficialización sí hay que tener convenio entre las dos entidades. Pero para interponer denuncias ante el SENASA, las personas tienen dos canales. Una es, bueno, tienen que llenar un formulario, y si tiene firma digital puede hacerlo a través de la página web, y si no tiene que apersonarse, ¿verdad? Y entregarlo con firma de puño y letra, ¿verdad? Entonces, esas serían como las posibilidades de denunciar el tema de tenencia irresponsable ante el SENASA. Muchísimas gracias. Bien, con esta, así terminamos el periodo de consultas. Tengo la manita levantada de doña Gisela Vico de AMPA. Entonces le voy a ceder 2 minutos para su participación. Adelante, Gisela. Bueno, no sé si fue que se salió de la plataforma porque ya no la veo. Doña Gisela. Ya somos buenos, pero en el chat hay una pregunta que quisiera yo aclarar. Sí, dice que si se puede atender denuncias sin estar oficializado. Y no, el estar oficializado implica tener autoridad, y para estar oficializado requiere estar siempre actualizado con qué es lo que permite la legislación y qué no, y qué es lo que es razonablemente que se debe hacer y qué no, y para eso hay cursos, seminarios y actualizaciones, porque de otra manera terminamos interviniendo sin criterio de institucional y haciendo cosas impropias, ¿verdad? De repente alguien hasta puede secuestrar un animal bajo el pretexto que lo está rescatando. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Definitivamente, para tener una denuncia, atender una denuncia, la persona debe estar oficializada. Aquí estoy, ya, que no me tenían el audio, aquí estoy. No, brevemente, bueno, nosotros justamente como coorganizadores de este evento es un plan, es un reto que nos hemos puesto para el 2023 y estamos trabajando justamente en un programa de formación de capacidades para gobiernos locales en bienestar animal. El lunes y el martes tuvimos la oportunidad de estar 2 días prácticamente que completos con la Municipalidad de Talamanca, avanzamos un montón, dimos un montón de talleres, entonces es para ponerlos a las órdenes de los demás gobiernos locales que deseen incursionar en este plan, en este programa, que tiene todos los temas. Tenemos muchísimos años, tenemos más de 20 años de trabajar con gobiernos locales desde el 2002, y hemos, no solo hemos trabajado con licitaciones y contrataciones directamente, sino que también con asesorías y guías para gobiernos locales que hacen por otro lado su trabajo. Entonces, para que sepan que estamos a las órdenes y con mucho gusto, también doña Greta, que de la abuela que lo decía, estamos a las órdenes con este programa que está bien, bien, bien completo.
Don Yayo, doña Ileana, muchísimas gracias de verdad por la participación del día de hoy. Ha sido un placer contar con ustedes y con la valiosa información y conocimiento que tienen sobre esta temática. Muchísimas gracias a AMPA y a todos los departamentos y entes de la Universidad Estatal a Distancia que han colaborado con esto. Que tengan una muy linda tarde y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.